esto es una clase consulta pedida por Benjamín Alarcón. No me acuerdo quién la pidió. Vamos a ver quién está ahí. Una consultita, recién me la pidieron. Así que voy a esperar la consulta. Martín Antigual, ¿cómo andás? No hay novedades para tercer año, ¿eh? Nada, que terminen de entregar lo que ya tenían que mandar nomás. Y la semana que viene arrancamos con calorimetría. Me quedan los últimos dos puntos del TP, me imagino que será del último TP. A ver, ahí los vemos. Ya lo descargó. Se me recomplican. Bueno, lo vemos. Ahí estoy descargando el TP. ¿Sí? Para que me metí en cualquier lado. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ahora lo tengo. Paciencia, por favor. Acá ya estoy. Turno mañana. Tercero A. Estoy fuera de foco. Vamos a ver. Vamos a sacar al gatito. Te espera. Chao, gatito. Qué piel la gatito. Ahí está. Bueno. Tercero A, el último trabajo que le subí de física. Este, me parece. ¿Me estás preguntando estos dos de acá abajo? Martín. Viste que lleva un destiempo esto. Sí, dice Martín. Bien. Vamos a explicarlo entonces. Ahí saco la música. Para que nada interrumpa este momento de explicación. Ahí estamos. Marcador. Acá está. Bueno. ¿Cuánto trabajo se requiere para aumentar la energía cinética de un automóvil en 5000 joules? Esa es la pregunta de Martín Antigual. Bueno, primero vamos a tratar de dibujar el ejercicio. Es un automóvil. Sí, ajá. Vamos a usar el pizarrón. Wait a moment. ¿Qué colocó? Pizarrón, ¿dónde estás? Ahí está. Entonces tenemos un automóvil que queremos que avance, tiene velocidad inicial igual 0. Bueno, si la velocidad inicial igual es 0, su energía cinética, que se calcula un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, si la velocidad vale 0, cero al cuadrado es cero. Cero por todo esto es cero. O sea, cualquier cosa que no tenga velocidad no tiene energía cinética. Eso hay que primero conceptualizar, ¿sí? Ahora, si yo quiero que esto cambie su energía cinética, voy a tener que aplicarle una fuerza. Ya sea empujándolo yo, más difícil, o en caso contrario... para que está muy chico esto acá. Caso contrario, usar la fuerza del motor, obviamente, que es lo que conviene. Hay que usar la fuerza del motor.
Entonces, cuando usamos la fuerza del motor, es más fácil el tema. Ahí lo coloco para que se vea mejor, ¿sí? Y eso va a hacer que su velocidad aumente. O sea, sí o sí le voy a tener que aplicar una fuerza. Y para que cambie su velocidad, esto va a tener que recorrer un desplazamiento, ¿sí? Fuerza y desplazamiento. ¿Cómo se calcula el trabajo? El trabajo es la fuerza por el desplazamiento. Como está en el eje horizontal, nos lleva el coseno del ángulo. Ahí me quedó chico el pizarrón. Menos mal que lo vi. Ahí está. ¿Sí? Trabajo, fuerza por distancia. O sea que si yo le aplico una fuerza, una cierta distancia, el auto, naturalmente, al final de este proceso, va a cambiar su velocidad. Va a tener una velocidad inicial, una velocidad final, perdón, que va a ser mayor A cero. ahora, como la energía no se crea ni se destruye, en este punto de acá va a tener energía cinética, que va a ser mayor que cero. Me está quedando re chico el pizarrón. Ahí lo corro un poquito más. Esta energía cinética va a ser mayor que cero. O sea, acá no tiene energía cinética y acá tiene energía cinética. Entonces tenemos, Al principio no tiene energía cinética. Y al final tiene energía cinética. ¿cómo eso? Vamos a ver. Energía en A. Y Energía en este punto que le pongo B. sí, energía en A y energía en B. Entonces, tengo un móvil que estaba en reposo, no tenía energía cinética y cuando pasa un determinado espacio y le aplico una fuerza, tiene energía cinética. Bien, ¿de dónde saca la energía? Del motor, uno dice, bueno, sí, está bien. Del trabajo. Fuerza por Distancia. Sí, que le da al motor. Trabajo, el motor ejerce una fuerza que si recorre una cantidad de. Esa es la energía que se le da al auto. la energía que se le da al auto es esta fuerza por esta distancia. Por eso se dice que el trabajo en una superficie horizontal va a ser igual a la variación de la energía cinética, es decir, energía cinética final menos la energía cinética Inicial. Ahí tenemos las dos. energía cinética final menos Energía cinética inicial. ¿Bien? Entonces, si yo quiero que varíe la energía, dice el ejercicio, porque es conceptual el ejercicio. Yo quiero que su energía cinética varíe 5.000 joules. Creo que varíe 5.000 joules. Ah, me quedé sin pizarrón ahí. Dame un segundo, Martincito. Yo creo que su energía vale 5.000 joules. Entonces, si su energía varía 5.000 joules, ¿de dónde va a sacar esa energía? De la fuerza. Por la distancia. O sea, el trabajo que hay que darle para que varíe su energía 5.000 joules. Son 5.000 joules. Esa sería la respuesta del ejercicio. Un ejercicio conceptual, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahí, Martín? Y había otro chico más que se iba a conectar y no sé si está conectado, que diga si se está conectado o no, por favor. A ver cómo se escucha esto. Bueno, se escucha bien, se escucha lindo, ¿eh? Se escucha lindo, ¿eh? Si tienen algún pariente que vaya a ingresar a medicina o ingeniería o lo que sea, necesita clases particulares, doy, chico. No sé si tiene otra consultita. Martín Antigual. No hay más trabajos para segundo A, Ognar Wolf. Ahora está el proyecto de puentes de fideos. Que si te ves el programa que subí hace un ratito, no sé si ya está disponible el programa. Ahora para segundo es el proyecto puente de fideos que hice una hora de video antes
este momento. Ahí subo el link al Classroom. Y había un chico más que me había dicho que necesitaba una consulta. No sé quién es. Muchas gracias, profe, dice. Bueno, el otro lo va a entender ahí de toque. El otro lo va a entender de toque. Bien. Había alguien que me había preguntado algo más. Y me queda un ratito para contestarle, porque me tengo que ir al centro. No va a haber más clase de consulta los miércoles, va a haber una sola clase de consulta los días martes. Les voy avisando que se reducen las consultas porque ya es menor la cantidad de tareas que voy a estar mandando, porque ya hemos logrado mucho. Hemos logrado mucho. A ver, este chico me había preguntado, ¿cómo se llama este? Ignacio Vergara, ¿qué pasó? Le voy a preguntar. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver si se conecta este chico, pero ya me tengo que ir yendo. Voy a ver el panel en vivo. A ver qué tenemos consultas por ahí. A ver, lo voy a actualizar esto. Vamos a actualizar esto. Bueno. Después te contesto algunas preguntas. Te lo voy a mandar por privado. Alarcón. ¿Sí? Si no hay más consultas hoy. Va, Ignacio Vergara, de tercero D. Así que. Pues te mando por privado la respuesta a tu consulta. Y ahora doy por concluida esta clase de consulta del día de hoy. Ya me quedé sin voz porque estaba hablando. Ok, vamos por cerrada esta transmisión de la consulta de física para el día de hoy. Chau chicos, que anden bien.